Hola, bienvenidos a otra edición más de Un Mensaje para Ti. Este es el Pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con tu atención en este día. Durante el transcurso de nuestro programa tendrás información interesante con relación a nuestro ministerio, horarios y dirección. Ahora, por favor, disfruta de este mensaje. One of the most significant sayings of Jesus, una de las cosas que dijo Jesús, was the harvest is vast, es que la mies es mucha, but the workers are few. Pero que los obreros son pocos. Can we say that together this morning? ¿Podemos decir esto en esta mañana? The harvest is vast, la mies es mucha, but the workers are few. Mas los obreros son pocos. Now, when I hear that saying of Jesus, cuando escucho este decir de Jesús, I'm not so surprised about the first half. No me sorprende la primera parte. The harvest is vast. Que hay mucho por hacer. Do you know in 1924, en 1924, there were 2 billion people alive on planet Earth? Solamente habían 2 millones de personas vivas en todo el mundo. 2 billion people. 2 billones. In the year 2007, en el año 2007, we surpassed 7 billion in global population. Pasamos más de 7 billones. So in the span of less than 90 years, entonces en este tiempo de 90 años, the population of humanity has more than tripled. La población de la humanidad ha más de triplicado. And when you look at the spiritual composition of the 7 billion people, y cuando vemos la composición de estas 7 millones de personas, what you discover is there are still 3 billion people alive today that have never heard a clear gospel message. Lo que podemos sacarle de esto es que todavía hay más de 3 billones de personas que nunca han escuchado el evangelio de Jesús. What's even more astonishing this morning? Y lo que es más sorprendente en esta mañana, one half of those 3 billion, que la mitad de esos 3 billones, 1.5 billion, 1.5 billones, have never even heard the word Jesus. No han escuchado ni tan solo la palabra Jesús. Think about that for a moment. Piensen esto. In this modern era, que en este tiempo moderno, of technology and communication, donde hay tanta tecnología y comunicación, there are still 1.5 billion people, que hay 1.5 billones de personas, that have never even heard his name, que ni han podido escuchar el nombre de Jesús. And I believe it's incumbent upon us as Christians, y yo digo que es importante para nosotros, to wrestle with the difficult question, de poder batallar con esta pregunta, what is the fate? ¿Cuál es el destino? What is the eternal destination? ¿Cuál es el destino eterno? Of those 3 billion, de estas 3 billones, and de certainly personas, the 1.5 billion, especialmente 1.5 billones, that have never even heard his name, que nunca han escuchado el nombre de él. If we were to be intellectually honest this morning, si podemos ser intelectualmente pensar en esto, I think we would have to conclude, podemos concluir, that the default destination of every human being, que el destino último, is not heaven. No es el cielo. See, when Adam and Eve sinned, the disease of sin entered humanity. Cuando Adán pecó, entró el pecado a la humanidad. And we know that the way that God dealt with sin in the Old Testament, y sabemos de la forma que Dios bregaba con el pecado en el Viejo Testamento, is the priest would take the blood of bulls and goats, que llegaba el sacerdote y tomaba la sangre de los animales, spread it on an altar, y lo esparcía por el altar, and when God would look at the altar, y Dios miraba al altar, the people would escape his judgment, y la gente escapaban su juicio. But the writer of Hebrews tells us there's now a new covenant. Pero entonces el que escribió el libro de Hebreo dice que hay un nuevo pacto. And it cancels this old covenant. El cual cancela este viejo pacto. It's no longer the blood of bulls and goats on a physical altar. Que ya no es la sangre de los animales que cubre el altar.
Instead, it's blood on the altar of our hearts through faith in Jesus. Pero sangre que está cubriendo nuestro corazón que viene de parte de Cristo. The eternal Lamb of God. Que es la oveja eterna de Dios. And when God sees the blood of His Son on our hearts, y cuando Dios ve la sangre de Cristo en nuestro corazón, we receive forgiveness of sin, recibimos el perdón de nuestros pecados, and the precious gift of eternal life. Y recibimos el regalo precioso de la salvación. We have to ask ourselves the question this morning. Pero tenemos que hacer esta pregunta en esta mañana. What if they have never called on His name? Quizá si nunca llaman el nombre de Jesús. And never had the blood applied to their hearts. Y si no tienen la sangre de Cristo en su corazón. We all know the famous scripture, John 3:16. Nos encanta la escritura en Juan 3:16. God so loved the world, He gave His only begotten Son. Porque tanto amó Dios al mundo que dio su hijo unigénito. But sometimes we forget to continue reading to verse 17. Pero no llegamos al versículo 17. It says the Son of Man did not come into the world to condemn the world. Porque el Hijo de Dios no vino para condenar al mundo. In other words, Jesus says, I didn't come to the world to tell the world how bad they are. El Jesús no vino para decirle que tan malos están. But then He continues. Entonces continúa. Because the world is already condemned. Porque el mundo ya está condenado. So when Jesus makes the statement, so entonces cuando Jesús hace estas palabras, the harvest is vast, que la mies es mucha, that is not the surprising part of the statement this morning. No es lo sorprendente que podemos estudiar en esta mañana. The shocking part, lo que nos choca, is the second half of es the la statement. Segunda parte. But the workers, they are few. Pero los trabajadores son pocos. Apparently, obviamente, in every generation, en cada generación, there have always been a group of people called the few. Siempre ha habido un grupo de personas que son conocidos como los pocos. That made their life about the first half of Jesus' statement. Que hicieron sus vidas acerca de la primera parte de lo que Dios dijo. The vast harvest. Que la mies es mucha. This morning I simply want to ask and answer one question. Y en esta mañana simplemente quiero hacer una pregunta y contestarla. Who are the few? ¿Quiénes son los pocos? Who are the few? ¿Quiénes son los pocos? And what do they live for? ¿Y qué es lo que los motiva? Number one this morning. Primeramente en esta mañana. They see with different eyes. Ellos ven con ojos diferentes. You're probably familiar of the story of the woman at the well. Quizás está muy sabe acerca de la mujer que estaba en el pozo de agua. If you remember, Jesus breaks cultural and tradition. Si recordamos a Jesús en esta historia de la cultura y la diferencia, He cuts through Samaritan territory. Y entra por este territorio samaritano. And He approaches a woman drawing water from the well. Y encuentra esta mujer que está sacando agua del and pozo. He asks her for a drink. Y le pregunta que le dé de beber. This woman, a Samaritan, esta mujer samaritana, is shocked that Jesus, a Jew, encuentra esto muy no sabe por qué Jesús le pide a ella agua. And a man, y este hombre, is talking to him. Y está hablando. But Jesus begins to speak to the deeper issues of her heart. Pero Jesús comienza a hablar acerca de las cosas que estaban dentro de su corazón. He begins to tell her details about her life. Y comienza a señalarle los detalles de su vida. He says, I know you're 5 times divorced and living with a man who's not your husband. Reconozco que has sido divorciado 5 veces y el hombre con quien está no es tu marido. But I could satisfy the deepest needs of your heart. Pero yo puedo satisfacer los deseos de tu corazón. I could give you water that would make you never thirsty again. Te puedo dar agua el cual nunca tendrás sed. Well, this woman is so transformed from her meeting with Jesus. Y esta mujer es transformada en su encuentro con Jesús. That she rushes back to her hometown. Que ella corre a su casa. And she incites a bit of a revival herself. Y comienza a incitar un avivamiento en su lugar. Right after this dramatic encounter. Después de este momento con Jesús, the disciples walk up to Jesus. Llegan los discípulos. And they say, Jesus. Y dicen, Jesús. What are we having for lunch? Y le dicen, ¿qué vamos a comer? And Jesus responds in John 4:35.
Y Jesús le responde en Juan 4:35. Do not say 4 more months and then the harvest. No deseéis vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega. I tell you, lift up your eyes. He aquí os digo, alzad vuestros ojos. The fields are already white. Y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. I had a friend that grew up on a farm in college. Tengo un amigo que fue criado en una finca. And he said, Dominic. Y me dice, Dominic, I wish I could describe to you what it was like when the fields would become white. Quisiera poder decirte, explicarte cómo es cuando la finca ya está lista para la siega. It was a signal that all the crops were at their final point of readiness. Fue como una señal que todo el producto está listo para ser recogido. He said, once the crops became white, ya cuando la cosecha está lista, it meant that you could actually just go and gather it so easily. Significa que puedes ir y recogerlo muy fácilmente. But if you didn't gather it in time, pero si no lo recoges it would al actually tiempo fall to the ground and die and become worthless. Luego se cae al piso y ya no vale nada. And Jesus is looking at his disciples. Y Jesús está mirando a los discípulos. He says, guys, y les dice, muchachos, don't you get it? No entienden. This woman, esta mujer, whom you consider to be filthy, esta mujer que ustedes dicen que es horrible, whom you call a pagan, que es pagana, ustedes dicen, was a simple conversation with me away. Con una conversación conmigo, from total life transformation. A una vida completamente transformada. And so it is with the whole world. Y así es con todo el mundo. You see, many people, mucha gente, watch the news, ven las noticias, and they say there's no hope for this world. No hay esperanza para este mundo. Nothing's ever going to change in the Muslim Middle East. Nada va a cambiar ahí en el lugar donde están los musulmanes. There's no hope for atheistic China. No hay esperanza para la China, la cual no cree en Dios. The high schools and universities of America will never change. Las escuelas superiores y las universidades nunca van a cambiar. There's no hope. No hay esperanza. But not the few. Pero los pocos no dicen esto. When the few see their nation, cuando los pocos ven la nación, and the nations of the world, y ven las naciones and del their mundo, city, y ven las ciudades, they say the whole world is ready to be changed and saved right now. Ellos ven que la nación está lista para ser salva y salva hoy. Jesus said, "Don't say 4 more months." Y Jesús le dice, en 4 meses, the whole world is ready. El todo el mundo está listo. To be saved right now. Para ser salvos ahora. Who are the few? ¿Quiénes son los pocos? Number one, they see with different eyes. Primero, ellos ven con ojos they diferentes. They see the world differently. Ven al mundo else. Completamente diferente. Number two, número dos, they live for a moment. Ellos viven para solo un momento. Jesus or Paul writes in 2 Corinthians 5:10. En 2 de Corintios 5 del 1 al 10. He says we must all appear before the judgment seat of Christ. Versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. So that we may receive what is due in the body, whether good or bad. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Now Paul is writing to Christians. Pablo le escribe a cristianos. And he says, I want every single one of you to be very crystal clear on this point. Y le dice, quiero que todos ustedes estén bien claros de lo que le voy a decir. Every single one of us, cada uno de nosotros, will stand before Christ. Hemos de estar frente a Dios. And he uses this phrase. Y usa esta frase, the judgment seat. En la silla de juicio. That phrase, the judgment seat, esa frase, la silla de juicio, comes from the single Greek word bema. Viene de la palabra griega bema. And the word bema literally means an elevated platform. Significa esta palabra bema es una plataforma elevada. Paul actually borrows this word from the Roman judicial system. Pablo toma esta palabra del proceso romano judicial. Because in every Roman court there was a bema. Porque en cada corte romana había un bema. And when somebody would come into the court for their case to be tried, y cuando alguien llegaba a la corte para que hubiese juicio, they would step up onto this platform. Ellos se paraban encima del bema.
stand before the judge and the members of the court. Y estaban enfrente al juez y la corte. And then the judge would issue his ruling or his determination. Entonces el juez daba la declaración y el juicio. Paul drags that image into this scripture. Pablo toma y trae esta imagen, esta palabra. And he says, that's what it's going to be like. Esto es lo que va a suceder. We're going to stand before Christ. Vamos a estar delante de Cristo. He's going to look into our lives. Él va a mirar nuestra vida. And see how we exchanged our days. Y cómo nosotros intercambiamos nuestro día. And in that moment, en ese momento, he will issue rewards. Él va a dar los regalos. And los the premios. Few y los pocos are obsessed with the thought of this moment. Los pocos están obsesionados con este pensar de ese momento. They think about this moment every single day. Ellos piensan acerca de este momento cada día. See, let me be crystal clear to every single one here this morning. Déjame ser completamente claro con cada persona aquí en este día. That moment is going to come. Este momento ha de llegar. Where we will stand before our Lord and Savior. Donde vamos a estar delante de Jesús. Face to face. Cara a cara. The few can't get it out of their mind. Y los pocos no pueden sacar esta idea de su mente. They order their lives. Ellos ordenan su vida. Create their goals. Ellos crean sus metas. Establish their values. Establecen sus valores. Through the lens of this moment. A través de la vista de este momento. Who are the few? ¿Quiénes son los pocos? Number one. Primero, they see with different eyes. Ellos ven con ojos diferentes. Number two, they live for a moment. Número dos, ellos viven para solo un. Jesus makes a statement in Matthew 10:39. Jesús hace esto, habla eso en Mateo 10:39. He says, whoever finds their life will lose it. El que haya su vida la perderá. And whoever loses their life, y el que pierde su vida, will find it. Por causa de mí, he takes it to another level. Él lo lleva a un nivel completamente. He says, I don't care about your $300. No me importa tus $300. He says, I'm actually looking for your entire life. Yo lo que busco es tu vida entera. See, most people, así the que, many. Mucha gente, como la mayor, they fear that whatever they've given to God, piensa que lo que le han dado a Dios, they've lost, lo han perdido. But not the few. Pero los pocos no miran de esta forma. See, the many say, Lord, you can have my time. Cuando le entregamos a Dios nuestro tiempo, you can have my relationships, puede tener mis relaciones, but you can't have my money. Pero no puedes tener mi dinero. Or Lord, you can have my money, o Señor, puedes tener and dinero, my relationships, puede tener but relaciones, you can't have my time. Pero no puedes tener fearing that what they give to Jesus they've lost. Porque piensan que lo que le han entregado but the few Dios have discovered the secret, pero los pocos han encontrado that whatever they give to God, que lo que le dan he a gives Dios, back to them in a multiplied form. Dios multiplica, and so they freely lose their life. Entonces, en una forma gratuita, they say, su you vida. Can have my time, God. Le doy mi tiempo, Señor. My money, te doy mi my dinero, relationships, mis relaciones, my future, mi futuro, my hopes, my dreams, mis sueños, everything I am, todo lo que tengo, I give it to you. Te lo doy a ti. And they receive the life y ellos reciben la vida everybody else is looking for. Que todos los demás están deseando. Who are the few? ¿Quiénes son number los pocos? Three, número tres, they joyfully lose their life. Ellos dan su vida. And number four, y número cuatro, they love until it hurts. Ellos aman en continuo dolor. La escritura dice, Romans chapter 9 verse 1. Romanos 9 versículo 1. I think it's the most powerful scripture in the entire Bible. Pienso que es la escritura más poderosa de toda la Biblia. I speak the truth in Christ. Verdad digo en Cristo. I am not lying. No miento. My conscience confirms it in the Holy Spirit. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Do you see Paul gives us three separate introductions? Pablo nos da tres introducciones. Three. Tres. I speak the truth. Hablo la verdad. I'm not lying. No estoy mintiendo. My conscience confirms it. Mi conciencia me da testimonio. In other words, en otras palabras, I mean what I'm about to say. Yo verdaderamente que lo que estoy diciendo lo digo con verdad. I have great sorrow. Me duele por dentro.
and unceasing anguish in my heart. Y continuo dolor en mi corazón. I could wish that I were cursed and cut off from Christ. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo. For the sake of my brothers. Por amor a mis hermanos. Those of my own race. Los que son mis parientes. Paul says something I couldn't imagine saying. Pablo dice algo que yo no puedo imaginar decir. He says, if it were possible, si sería posible, I would give up my salvation. Daría mi salvación. I would be cut off from Christ. Que me corten de Jesús. So that one more in my nation could be saved. Para que otra persona pueda ser salva. Herein lies the secret to Paul's ministry. Ahí está el secreto del ministerio de Pablo. I often wonder. Yo siempre me pongo a pensar, what was going on inside of Jesus? ¿Qué estaba pasando dentro de Jesús? When the masses and the multitudes crowded around him. Cuando llegaban las multitudes. Maybe the disciples were overwhelmed by the need. Quizás los discípulos no sabían qué hacer con tanta gente. Maybe they were even annoyed by the press of the crowds. Quizás se molestaban por la presión de las personas. But something was going on inside of Jesus. Pero algo estaba pasando dentro de Jesús. That nobody else was feeling. Que nadie más sentía. He was moved with compassion. Él hacía, era movido con compasión. See, the few. Los pocos. Love until it hurts. Aman hasta que trae dolor. See, what you have in your hand this morning. Lo que tienes en tu mano en esta mañana. Is actually irrelevant. No tiene significado. The Bible says the strength of man. La Biblia dice que la fortaleza del hombre is the weakness of God. Es la debilidad de Dios. The wisdom of man. La sabiduría del hombre is the foolishness of God. Es lo que no tiene sentido de what Dios. You don't have, lo que tú no tienes, doesn't intimidate God. No intimida a Dios. And what you have, y lo que tú tienes, doesn't impress him. No impresiona a the Dios. The only thing he's looking for, lo único que él está is buscando, a man or a woman in this place, en un hombre o una mujer en este lugar, who will make themselves available. ¿Quiénes serán disponibles? This is the time. Este es el momento for the Church of Jesus Christ, que la Iglesia de Jesús, corporately, corporalmente, and individually, individualmente, to respond heroically, que puedan responder en una forma heroica, to the needs of humanity, a las necesidades de la humanidad. Would you stand to your feet with me? Pónganse de pie conmigo en esta mañana. See, we have to be so careful. Tenemos que tener mucho cuidado that we don't confuse. Que no vayamos a confundir gathering as the church, traer como una iglesia, with being the church, el ser una iglesia. If we're not careful, we'll come into this beautiful building. Si no tenemos cuidado, entramos a esta iglesia. And we'll find our favorite seat. Encontramos nuestra silla favorita. And we'll stare at this platform. Y miramos a esta plataforma. And we'll conclude. Y en nuestra mente decimos that everything that happens on this platform is church. Que todo lo que sucede aquí es iglesia. But the truth is, pero la verdad es, church doesn't even begin. La iglesia no comienza. Until the moment we leave the building. Hasta el punto en que salimos de la iglesia. We gather as the church. Nos reunimos como iglesia. Because Christ commanded us to. Porque Cristo nos manda. We gather as the church. Nos reunimos como iglesia. To be trained. Para ser entrenado. What happens on this platform is not church. Lo que pasa aquí en esta plataforma no es iglesia. It is training. Es entrenamiento. And empowerment. Es para empoderarnos. To go be the church. Para ser la iglesia. I wish that the chairs in our churches, me gustaría que las sillas en nuestra iglesia, were turned 180 degrees. La podemos voltear 180 grados. So that they stared outside of the building. Para que comiencen a mirar hacia la calle. Because church doesn't even begin. Porque la iglesia no comienza. To the moment we leave the building. Hasta que salimos por esas puertas.
See, you are God's plan A. Eres el plan A de Dios. And there is no plan B. Y no hay plan B. Christ in you. Cristo en ti. Is God's hope for the world. Es la esperanza de Dios para este mundo. And God is wanting to release his church. Dios quiere lanzar su iglesia. To bring change and transformation. Para traer cambio y transformación. Like never before. Como nunca antes. If you'll make yourself available this morning. Si te haces disponible a Dios. God will make you capable. Dios te dará la capacidad. Let me be clear. Déjame ser claro. Jesus knows who his few were 100 years ago. Jesús sabía lo que eran los pocos 100 años atrás. 20 years ago. 20 años atrás. 6 months ago. 6 meses atrás. And he doesn't care. A él no le importa. Jesus has one question on his mind. Jesús tiene una pregunta en su mente. Where are my few? ¿Dónde están mis pocos? Right now. Ahora. If you want to make yourself available today, ¿quieres hacer disponible a Dios? You say, but I already presented myself to God. Y tú dices, ya yo me presenté a Dios. Presenting yourself to Christ, presentándote a Cristo, is the most significant thing you can do. Es lo que tiene más significado que tú puedes hacer. And again and again. Una vez más, una vez más, una vez más. When you lift your hands. Cuando levantamos nuestras manos. And you say Jesus. Decimos Jesús. Whenever. Cuando tú quieras. Whatever. Lo que quieras. However. Como tú quieras. I make myself available. Me hago disponible a ti. That's you this morning. Si eres tú en esta mañana, and you want to be one of the few in this generation, quieres ser uno de los pocos en esta generación, would you lift both of your hands to heaven levanta with me this morning? Ambas manos a Dios. They see with different eyes. Ellos ven con ojos diferentes. They're living for the moment. Viven para solo un momento. When they'll stand before him. Estarán delante de él. They joyfully lose their life. Están dispuestos a dar su vida. And they love until it hurts. Y aman aunque le cueste dolor. Say this after me. Repite después de mí, Señor Jesús. I make myself available. Me hago disponible a ti. I want to be one of the few. Quiero ser uno de los pocos. In this generation. En esta generación. Now make it real between you and the Lord. Hazlo real ahora entre tú. Just begin to tell him this morning. Comienza a decirle en esta mañana. Wherever, whenever, however. Yes. Lord, as we make ourselves available this morning. Señor, mientras que nos estamos haciendo disponible a ti. We look to you to make us capable. Sabemos que tú nos da la capacidad. Open doors. Abre las puertas. Release your hand of favor. Señor, que tu favor sea suelto. Divine promotion. Que pueda haber promociones. Lord, empower your church. Señor, dale el poder a la iglesia. To lead the nation. Para liderar a esta nación. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Dios te bendiga. God bless you. Espero que el mensaje de este día haya sido de bendición para tu vida. Y si al transcurso de este mensaje tú has reconocido que necesitas a Jesús, por favor repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te invito a mi corazón, te reconozco como mi Salvador personal y te pido perdón por mis pecados. Gracias por registrar mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú has respondido a este mensaje de esta forma, yo te invito a que nos visites en el 4519 East Del Mar Boulevard, aquí en Laredo, Texas, en el auditorio de la Iglesia Cristiana Misericordia. Si el mensaje de este día fue de bendición y deseas escucharlo nuevamente, puedes llamarnos al 956-712-2484 y pedir tu copia. Dios te bendiga y esperamos verte en nuestra próxima edición.